que revela esas denuncias contra el cineasta Franz Peter Harlan es que no se trata de un hecho aislado. Es más bien la punta del iceberg de un sistema donde el acoso ha estado validado en los rodajes, en las sesiones de trabajo, donde sobre todo las mujeres con mayor desventaja, como son las estudiantes, las recién egresadas, el personal técnico, ha estado mucho más expuesto a esas situaciones de violencia y acoso sexual. Lo que también demuestra esta situación es el papel de las mujeres que se han venido organizando en colectivos, no solamente para demandar mejores condiciones salariales, mejores situaciones a nivel de política pública para el cine o el audiovisual peruano, sino también para exigir protocolos de trabajo, exigir que hayan sanciones que se cumplan y exigir que ya no haya más acoso en el audiovisual.